Ramón Antonio Molina Pacheco nació en Moca el 19 de diciembre de 1925. Inició sus estudios en la Academia Municipal de Música bajo la tutela del maestro Arístides Rojas. Allí aprendió solfeo y teoría musical. Se inició como trompetista. Luego de haber tocado en las más famosas orquestas del Cibao, en 1942 fue contratado como primer trompeta de la Orquesta San José en La Voz del Yuna. A mediados de los años 50, fue designado director de la Superorquesta San José, con la cual se distinguió internacionalmente como orquestador. De 1952-1984, Papa Molina grabó 10 producciones discográficas, entre estas, En Memoria de Tu Amor, Está Sellado, A Bailar Señores, Quisqueya Canta, Merengues de Siempre y Merengues Clásicos de la Historia. En su extensa labor como compositor, el maestro Papa Molina ha creado piezas imprescindibles en la música dominicana del siglo XX. Entre ellas podemos nombrar las composiciones Evocación, Sufro por ti, Nunca te lo he dicho y Cuándo volveré a verte. A lo largo de su fructífera carrera como músico, ha creado obras sinfónicas de gran valor, entre ellas sus tres imágenes folclóricas, obra que terminó de escribir en noviembre de 1990 y poco después fue estrenada por la Orquesta Sinfónica Nacional, en cuyo repertorio quedó desde entonces. En 2011, el Consejo Nacional de Cultura lo designó como Gloria Nacional de la Música Dominicana. El músico y director de orquesta dominicana es esposo de la profesora Josefina Miniño y padre del maestro José Antonio Molina, director de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional. Papa Molina es Gloria de la Música Dominicana.